Observar e identificar aves en sus hábitats naturales es una de las modalidades de ecoturismo y turismo especializado que más crece cada año y que más destinos busca en todos los continentes. Uno de esos destinos potenciales se encuentra en el norte del Perú. El norte de Perú cuenta con una riqueza en aves que es incomparable a nivel mundial. Hay más aves disponibles en esta ruta para el visitante que en cualquier otra ruta en el mundo. No hay otro lugar en el mundo en que un turista en un viaje de unos 15 días pueda ver más especies. Se calcula que son entre 1.100 y 1.200 especies que podrían verse en esta ruta. Esta ruta realmente resulta impresionante, no solamente por la cantidad y la calidad de las aves, sino realmente por todo lo que ofrece en su conjunto esta ruta, llámese arqueología, culturas y innumerables paisajes de esta zona que son espectaculares. En los bosques de algarrobos de Chiclayo se puede encontrar a la cortarrama peruana, una especie amenazada por la extinción. Muy cerca, en las quebradas de la Sierra de Lambayeque y Chaparrí, la pava aliblanca reaparece tras 100 años de considerarse extinta. En Cajamarca, el cometa dentigris, otra especie amenazada, es protegida por los habitantes de la zona. Estas tres especies no se encuentran en ningún otro lugar. Bueno, el Perú tiene esta alta riqueza de aves debido a sus diferentes hábitats y la geografía del país. Y eso es una atracción enorme para los visitantes que quieren ver aves. También hay muchas especies de aves que se llaman endémicas, que solo existen acá. Hay unos 117 especies que solo existen en el Perú y no puede ser visto en ningún otro país en el mundo. La región Amazonas es la puerta a la Amazonía y a la tierra de los antiguos chachas, constructores de la fortaleza pétrea con los muros más altos del Perú, en Cuélap. En esta área y las zonas cercanas no es difícil observar a una de las especies más espectaculares del mundo, el colibrí cola espátula. El Abra Patricia es otro de los lugares preferidos de los observadores de aves, hogar del colibrí ángel del sol real y de otras especies que aquí no se sienten amenazadas ni son perturbadas. La importancia del aviturismo lo que hace es resaltar la necesidad de la creación de mayores áreas naturales protegidas donde realmente se puede ir a ver las aves. Hay ejemplos muy claros. Hoy día, con todo el boom de las áreas de conservación privada, las áreas de conservación municipal y también las áreas de conservación regional. La Reserva Nacional Pacaya Samiria en Loreto es parte de la ruta y en medio de su increíble biodiversidad, los yacutaitas, pobladores nativos organizados y capacitados para manejar el ecoturismo, nos guían con mano experta. Ellos comparten con los visitantes su profundo conocimiento del bosque. Los guías locales son importantísimos, lo mismo que las áreas preservadas por comunidades locales. A veces especies rarísimas se conservan en pequeños bolsones que son solo conocidos o cuidados por comunidades. Cerca de Iquitos, también podemos visitar islas llenas de vida y también otras reservas, como Alpaguayo Michana, donde aún falta mucho por descubrir.
La ruta de aves del norte tiene una faceta quizás no tan conocida, que es muy atractiva para los avituristas, y es las especies nuevas para la ciencia que han sido descubiertas recientemente. Solamente en la reserva Alpaguayo Misana, al lado de Iquitos, se han descubierto en los últimos 5 años nada menos que 5 especies nuevas de aves. Entonces esto para los avituristas es importantísimo, porque las aves que se observan, cuando ellos marcan en su lista, tienen categorías de valor. Un ave que solo existe en una localidad tiene más valor que una que está extendida por todo un continente, por ejemplo. Para los birdwatchers que quieran realmente hacer una expedición muy entretenida, observando lo que ellos necesitan ver desde el Océano Pacífico, cruzando los Andes y llegando al mismo corazón del Amazonas, donde nace este gran río, ese conjunto de hábitats realmente van a hacer de su experiencia una cosa única. Los operadores pueden ayudar a conservar la ruta de la observación de aves del norte de Perú y al mismo tiempo crecer su negocio, expandir sus operaciones e involucrar a la gente local. La Ruta de Aves del Norte del Perú es una excelente alternativa de uso sostenible de los recursos naturales. Entre 1983 y el 2002, el número de observadores de aves en el mundo creció 300%, y muchos de ellos aún desconocen la existencia de la ruta. Está en nuestras manos ofrecerles la mejor ruta del mundo para la observación de aves.